Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris comentándoles un nuevo gameplay. Esta vez les traigo el Modern Warfare 3. Estoy con la ACR, con silenciador y mira de punto rojo. Estoy jugando en el mapa de Terminal. Es el mapa gratuito que salió el 17 del mes en curso, antes de ayer. Y me lo descargué y esta es la segunda partida que jugué en este mapa. Decirles que el mapa es del Modern Warfare 2. Originalmente salió en ese juego y lo regalaron la gente de Infinity Wars con Activision para el Modern Warfare 3, ¿no? Aquí le vació todo el cargador. ¡Qué putas iras! ¿Cómo me cabré por eso? Todo el cargador para matar a un jugador. Todo el cargador. Por eso tengo que ir por el suelo cogiendo las armas de los enemigos porque me quedo rápido sin balas. Yo no sé si es mi puta conexión o es mi mala puta puntería que tengo. Pero todo el cargado. Pero no importa, señores. El mapa me gustó. Ah, miren este campero aquí, ¿no? ¡Ay, mamá, voy a salir en YouTube! ¡Muere, hijo de puta! El mapa está muy bien. Perdón por eso, pero... bueno, me gustó, bastante colorido, bastantes sitios para campear, pero es ya algo normal en esto, ¿no? O sea, no es nada nuevo, tanto para los camperos y tanto para los que no nos gusta campear y nos cabrea eso, ¿no? También decirles que cometí muchos errores, o sea, mi intención era sacarme las rachas de bajas, ¿no? Estaba con el radar. Estaba con el Predator y estaba con el Reaper, me parece. Ese era mi racha de bajas y yo quería sacarme el Reaper, pero como ven fue imposible. Cada rato me mataba. Aún así quedo en positivo. Me mato más que de lo que muero. Pero bueno, o sea, mi intención, lo que yo quería es sacarme el Reaper, ¿no? Ya que aquí nunca me he sacado ese. La verdad, soy franco, nunca me he sacado en el Call of Duty. Bueno, sí me he sacado la racha más alta, que es la de los perros, me parece. Ahí sí me lo he sacado. Entonces por eso me gusta más jugar a ese, porque ahí soy un poquito mejor jugando, ¿no? Bueno, van a estar, yo creo que acostumbrados hasta que salga el Black Ops 2 a este tipo de partidas en el Modern Warfare 3, que no soy muy bueno, la verdad. Aunque la conexión me va mucho mejor que en el Black Ops. Yo noto que me va un poquito mejor. Un poquito mejor, no nada fuera de lo común, pero sí un poquito mejor. Y entonces, pero lo voy a comenzar a jugar más también. O sea, la verdad no lo he jugado mucho. Con decirles que no he prestigiado ni una vez. No he hecho prestigio ninguna vez. Estoy en el nivel 80 del primer prestigio. Y entonces lo he jugado muy poquito. Ya lo voy a jugar, comenzar a jugar mucho más. Le voy a comenzar a dar la oportunidad a este juego de que yo diga, no, pues sí, sí vale la pena jugar unas partidas y todo. Porque, o sea, para mí, o sea, yo no subo nada al canal por obligación o porque esté de moda o porque... Ah, es que eso le gusta ver a la gente. No. Yo subo al canal porque los gameplays o los videojuegos que a mí me gustan. Porque a mí, yo me divierto. Eso es lo que yo subo al canal. Entonces por eso verán que hay más Black Ops o también de pronto hay gente que no le gusta ningún tipo de videojuegos de carros, ¿no? De lo que es Hot Pursuit y toda esa cosa, pero a mí me gusta, o sea, siempre he sido un amante de la velocidad y por eso es que subo gameplays también de eso y lo seguiría haciendo. Y yo sé que debe haber mucha gente también que le gusta eso, ¿no? Entonces vamos a darnos la oportunidad de compartir todos y de respetar los gustos de cada persona. Entonces, pero bueno, en general, sí, voy a seguir jugando este Modern Warfare 3. Quiero darle la oportunidad ya por el... Ya que lo tengo el juego, hay que aprovecharlo también, ¿no? Y esperar nada más que contar con el apoyo de todos ustedes, mis suscriptores, les agradezco. Ya somos 12 suscriptores. A las personas nuevas que han llegado al canal, darles la bienvenida. Decirles que en mí pueden tener, si me quieren considerar un amigo, estoy a sus órdenes. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un espacio de entretenimiento, un espacio de reflexión, también un espacio de muchas cosas. Espero que se sientan a gusto, espero que me ayuden a mejorar el canal y me den una mano en apoyándome, haciendo que el canal crezca, ¿no?
Quiero darles una vez más la bienvenida y espero que me acompañen por mucho tiempo. No sé cuánto tiempo dure esta aventura, pero espero, perdón, que me acompañen por mucho tiempo. Estamos comenzando en esto y son las primeras personas que suscriben a mi canal y ven cómo voy evolucionando. Aquí hago la baja final, ganamos al final la partida. Nada más, señores, que agradecerles una vez más. Un abrazo inmenso a todos los gamers de todo el mundo. Aquí Picure se despide. Hasta la próxima. Adiós.